Muy buenas tardes. Nos conectamos acá en este momento, en un instante que para nosotros es muy especial. Como ven, estamos en el Teatro Petra. Como ven, es la celebración del regreso del teatro a las tablas, a la presencialidad, también de manera híbrida. Y hoy vamos a hablar de lo que va a pasar y lo especial que van a ser dos muy buenos y muy importantes festivales de teatro que se realizan en nuestro país. El Festival de San Ignacio en Medellín, el Festival Internacional de Teatro de Manizales. Y pues antes de iniciar este espacio de encuentro donde tenemos muchas personas conectadas, tenemos periodistas nacionales, periodistas internacionales, nos acompañan algunos amigos, invitados, también periodistas aquí en esta sala presencial del Teatro Petra en la ciudad de Bogotá. Quiero hacerles una invitación a quienes nos quieran hacer preguntas, formular preguntas a través del chat que en nuestras redes sociales y en nuestros canales de YouTube. Y es que se presenten, digan su nombre, de qué medio son, para poder tener una conversación un poquito más fluida. A veces es muy difícil establecer una conversación cuando sabemos que están conectados al otro lado de la pantalla, pero tal vez ese sea un mecanismo a través del cual podamos establecer una conversación más tranquila, más fluida, que eso es lo que queremos hacer esta tarde. Queremos darle las gracias, por supuesto, a todas esas entidades que hacen posible la realización de estos dos festivales de teatro. Son ellos, el Festival de Teatro de Manizales es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, por el Programa Nacional de Concertación Cultural, por la Alcaldía de Manizales, el Instituto de Cultura y Turismo. Todas estas son entidades que de verdad les agradecemos con el alma, porque sin ellas no sería posible realizar esto. La Gobernación de Caldas, Unidos es Posible, y su Secretaría de Cultura, y Iberescencia, con Fama, por supuesto, que está con nosotros, su Festival de Teatro de Manizales, que también tiene sus auspiciadores y quienes lo hacen posible, la Embajada de España, la Embajada de los Países Bajos, el Centro Nacional para la Justicia Transicional, Check Group EPM, La Justicia, La Vida Nos Mueve, Sancho BBDO, el periódico La Patria, la industria licorera de Caldas, que también siempre ha estado con el Festival de Teatro de Manizales y que hoy nos va a invitar a hacer un brindis al final de este momento. Y, por supuesto, el Distrito San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación y Confama, que se encuentran con nosotros. Y más que un patrocinador, tenemos un gran aliado. Y ese gran aliado es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Por eso, esta tarde con nosotros, ella hace así ahí mismo esa cara como de sí, aquí estamos. Por eso esta tarde está con nosotros la Comisionada de la Verdad, la señora Lucía González, a quien queremos dar la palabra inicialmente. Lucía, por acá está el micrófono. Porque hay un paraguas, hay un punto en común. Octavio Arbeláez, el director del Festival de Teatro de Manizales, tiene una frase muy bonita que dice: a veces la vida es mentira y el teatro es verdad. Y lo que estamos haciendo acá justamente es una apuesta por el teatro y la verdad. Lucía, la Comisión de la Verdad le ha apostado al teatro como un medio para llegar a contar esa verdad. Háblanos un poquito de eso, ese primer elemento que une a los dos festivales. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a esta casa, Petra, por recibirnos en este espacio, una casa del teatro que se ha preocupado por contar la historia de este país, al Festival Internacional de Teatro de Manizales y al Festival de Teatro de Confama San Ignacio, que nos ha abierto la puerta a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estamos, a ti muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos realmente de poder hacer parte de este importante espacio, de este importante evento, ya pues de toda la trayectoria. Yo he aprendido muchas cosas desde el teatro y he aprendido mucho desde el Festival Internacional de Teatro de Manizales, y por eso hemos propuesto que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición tenga un lugar importante en los más importantes eventos culturales y artísticos de este país, porque creemos que el arte es un medio muy potente a través del cual se pueden decir, nombrar y visibilizar cosas que de otra manera no sería posible. Y yo comparto con Octavio esa idea de que es más mentira la verdad que el teatro. El teatro es absolutamente real y el teatro tiene la potencia de ponernos en la vida de los otros, de conmovernos, de asomarnos a mundos que de otra manera no sería posible, que precisamente por el horror no podríamos ver de frente, sino ver de manera oblicua, como lo permite el arte, o a través de esas metáforas
o actos poéticos que nos permiten compenetrarnos con el horror que han vivido tantos otros en este país y que esperamos sea también un medio para que muchos que no han entendido que esta guerra tiene que parar, que no podemos repetir lo que históricamente hemos venido repitiendo, sea a través de estas prácticas artísticas y especialmente del teatro. También lo hemos hecho con el cine, lo vamos a hacer con canciones y con muchos otros eventos, pero tenemos una fe infinita en este festival, no solamente por la potencia del arte, sino porque hay una curaduría que es muy potente y hay un conjunto de dramaturgos colombianos que han sabido poner en escena lo que esperamos se convierta en una comunicación profunda de la realidad colombiana. Pues bien, esperamos verlo muy patente, muy latente en las obras y en los momentos que vamos a vivir en ambos festivales, y no vas a quedar solamente ahí, esto fue solamente un abrebocas, pero vamos a hablar poco a poco con cada uno de quienes nos acompañan en esta mesa, que a propósito, pues no sé si lo ven a través de la transmisión, quienes están aquí con nosotros, por supuesto que sí. Nos acompaña también Octavio Arbeláez, director del Festival de Teatro de Manizales, Sergio Restrepo, director del Festival de San Ignacio con Fama, el actor Fabio Rubiano y la actriz Marcela Valencia, están todos aquí con nosotros. Vamos a empezar uno por uno para que… les recuerdo también que pueden formular preguntas a través del chat, aquí también a quienes están presenciales, en un momento vamos a poder tener esa conversación. Y quiero darle ahora la palabra al señor Octavio Arbeláez para que nos cuente, bueno, esas generalidades y puntualidades del Festival de Teatro de Manizales. Octavio, Lucía, ayúdame por favor a pasarle la… que le eche alcohol, por favor. Nosotros estamos en distanciamiento a través de estos invitados que hemos tenido acá. Yo también tengo alcohol por aquí. Espere un momento, que es que le vamos a echar alcohol. Es muy importante Una tarde de alcohólicos. No, ¿sabes qué? Es importante que lo pongas lejitos del micrófono, no muy cerca, porque le puedes… a la servilleta le echas el alcohol y lo limpias así, pero entonces toca bajarle desde el sonido, porque si no va a ser un poco maluco el ron. Ya, la chica de rojo nos ayudó con el alcohol, gracias Pilar. ¿Cómo? Ya va apareciendo el alcohol de Marcela, el mío está debajo de la mesa. Esto es un poquito senos. en el hoyo negro de la cartera de Marcela no ha aparecido un alcohol, pero ya apareció bien, por acá. Octavio. Buenas tardes, ¿se oye? Sí, perfecto. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Y pues efectivamente, cuando nos proponemos trabajar el tema de la verdad, caemos en el terreno de la metáfora de lo irreal que es este país. Es decir, todos siempre estamos acostumbrados a decir que la realidad supera la ficción. Y la metáfora teatral se construye precisamente desde eso, desde lo que realmente, como discurso, es poéticamente hermoso, pero probablemente son las mentiras más verdaderas. Y eso es lo que realmente construye el teatro. Entonces, cuando le propusimos a Lucía González, la Mona, que es una entrañable amiga de muchos años y con la que hemos compartido todos estos espacios en el sector cultural de Medellín y del país. Octavio, disculpa, que me piden acá a través de la transmisión que pongas el micrófono un poco más cerca, porque no se está oyendo bien a través. ¿Cerca o lejos? Cerca, cerca. Porque claro, el tema está el alcohol. Es difícil en esos tiempos de pandemia manejar la tecnología, la cercanía, la lejanía, todo lo demás, pero en la transmisión no te estás oyendo bien. Mis entrenamientos de proyección, pues parece que fueron olvidados. Entonces, Marcela y Fabio seguramente me regañan ahora. Entonces, hablábamos de la construcción de esas metáforas y hablábamos de cómo nos aproximamos a la Comisión de la Verdad para proponer que en un momento coyuntural como vive el país, estamos próximos a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, creíamos que era necesario darle protagonismo a este momento tan importante y tan singular de nuestro país, en el que todavía creemos que cabe la esperanza. Entonces, desde esa perspectiva, apostamos y propusimos generar ese espacio a través de lo teatral, a través de la escena. ¿Cómo nos aproximamos y cuáles son las miradas y los puntos de vista que tenemos desde los discursos teatrales sobre nuestro país y sobre las violencias múltiples que vivimos, sobre las situaciones cotidianas, pero además
sin ninguna duda es una reflexión sobre este país y sobre nuestras circunstancias. Ese ámbito tan amplio y ese espectro amplio de reflexiones, nosotros los proponemos no solo como puntos de vista, sino como vista de puntos. Al final, estamos viendo panoramas al derecho y al revés, y construimos precisamente metáforas, y por eso la metáfora de la vista de puntos. Por eso nos acompañan gente de teatro que justamente construye verdades dolorosas y entrañables. Anoche repetí, algunos hablan de no repetición, pero yo repetí. No, hay cosas que no queremos repetir, pero otras que sí queremos repetir. Repetí la historia de una oveja y cada vez se descubren más cosas y más útiles, y cada vez tengo una sensación distinta. La primera vez era una sonrisa amarga, ayer salí con desazón, y seguramente irá progresando en el corazón y en la piel estas sensaciones que nos invaden cada que encontramos una proximidad con las metáforas que se transmiten desde lo teatral. Manizales este año tendrá entonces como eje central este, y unas propuestas teatrales nacionales y extranjeras signadas por las restricciones por esta pandemia que recorre al mundo como un fantasma y que ha hecho muy difícil hacer esta edición del festival. Hay cosas elementales como que los artistas de varios países no pueden venir porque si regresan tienen que confinarse un par de semanas. Hay otro tipo de restricciones aparte del temor lógico y propio de viajar a otro país, en general a la movilidad. La gente está como un poco a la expectativa, un poco como lo que decía Cepeda Zamudio en Todos Estábamos a la Espera. Todos estamos esperando que algo pase y que de repente esta pandemia y este bicho, y que tal vez los dioses de la peste, como decía Fassbinder, nos permitan hacer alguna cosa. Entonces, claro, esas limitaciones son propias del festival y hemos tenido que superar esas dificultades. Por lo tanto, esta edición será híbrida entre lo presencial, que tendremos un alto porcentaje de presentaciones presenciales, en particular con espectáculos nacionales y espectáculos de Manizales y Caldas. Creemos que uno de los compromisos más importantes de esta época es trabajar y apoyar todo el entramado y todo el ecosistema cultural de las regiones a las que pertenecemos. Y creemos que hay que apoyar fuertemente la presencia del Teatro de Manizales y Caldas. Adicionalmente, haremos un Congreso Iberoamericano de Teatro que ha tenido un gran éxito en la convocatoria. Los ejes conceptuales son precisamente el convivio y el tecnovivio, como dice el maestro Jorge Duati. Es decir, desde la convivencia teatral que todos anhelamos hasta la tecnología al servicio del espectáculo y estas nuevas lecturas que se dan desde las pantallas. Tuvimos un éxito impresionante, 114 propuestas de ponentes de 16 países, hemos seleccionado 48 y nos acaba de confirmar Eugenio Barba como uno de los conferencistas centrales. Entonces va a ser muy interesante desde ese punto de vista. Todo esto va a hacer que el festival pues viva un momento importante. Desde luego también tendremos lo digital y tendremos algunas compañías internacionales invitadas. Todo esto se hace también aparte de esta asociación, de esta alianza y de esta importante complicidad de la Comisión para el Esclarecimiento, en confianza, Comisión de la Verdad, y también con FAMA y el CONFAMA de San Ignacio, con Sergio Restrepo, quien está aquí. Entonces, pues eso es un panorama muy rápido de lo que será el festival. ¿Sabes, Octavio, que faltó muy básico? Las fechas. Sí, las fechas son 25 de septiembre al 3 de octubre, uh-huh. Y pues los esperamos presencial o digitalmente. Tenemos ya aprobado un aforo del 50% de nuestras salas, de manera que tendremos público al 50%. Veremos de qué parte de nuestro cuerpo nos permiten asistir. ¿Cuál 50% de nuestro cuerpo? Entonces, pero espero que nos permitan usar el cerebro, sobre todo, que es el segundo órgano que más me gusta, decía Woody Allen. Entonces, bienvenidos al festival, bienvenidos todos y todas a acompañarnos y a encontrarnos
en el que siempre ha sido el espacio de encuentro privilegiado del teatro colombiano y del teatro latinoamericano. Y tenemos un link ya de prensa para quienes quieran acreditarse habilitado al final de este encuentro y de esta conversación, se los vamos a dar y a hacer conocer, así como todo un compilado de información tanto del Festival de Teatro de Manizales como del Festival de Teatro de San Ignacio, para que puedan tener mucho más material para su difusión. Entonces ahí les entregaremos, quienes quieran ir presencial tienen la acreditación en Manizales, quienes quieran también estar como parte de los eventos digitales y virtuales, pues también tendrán acceso a ellos. Entonces ahora pasemos a hablar del Festival de Teatro de San Ignacio con Sergio Restrepo. Pásame por acá el micrófono. Ya lo desinfectaron, ya estamos libres de bichos extraños. Sergio Restrepo, su director, llega a su cuarta edición el festival. Por fin vamos a poderla hacer híbrida. Cuéntanos un poco esa unión con el Festival de Teatro de Manizales, con la Comisión En Confianza de la Verdad y la programación, lo que nos trae el festival este año. Muchas gracias. Yo voy a empezar leyendo un fragmento muy corto de un invitado al festival. Octavio decía hace un ratico que algunos no van a poder llegar porque la cuarentena de regreso los obliga a un tiempo que no pueden prestar. Ese es Alexandro Barico, acaba de sacar este pequeño libro, Lo que estamos buscando. Y escuchando a la Mona y a Octavio se me vino un fragmento muy corto de este libro. Las criaturas míticas son productos artificiales con los que los seres humanos no, se dicen a sí mismos algo urgente y vital. Son figuras en las que una comunidad de seres vivos organiza el material caótico de sus miedos, creencias, recuerdos o sueños. Estas criaturas habitan el espacio mental que llamamos mito. El hecho de haberlo concebido y cuidarlo a diario como si fuera la propia morada es uno de los principales gestos con los que los seres humanos aseguran su destino o lo reconocen. Nada más engañoso que usar la palabra mito como sinónimo de acontecimiento irreal, fantástico o legendario. El mito es aquello que dota de un perfil legible a un puñado de hechos. En cierto sentido, es lo que traduce aquello indiferenciado que es propio a lo que sucede, a la forma completa, que es propia a lo que es real. Es un fenómeno artificial, por supuesto, un producto del hombre, pero confundir lo artificial con lo irreal es una estupidez. El mito es quizás la criatura más real que existe. Es que cuando escuché ahorita la conversación, creo que ese mito que representamos, eso que hacemos cuando estamos en general en el arte, pero en este caso en el escenario, en el teatro, nos permite llevar el ser humano a la condición que el creador quiera. Y hay una relación muy extraña, y es que al teatro podemos venir a soñar juntos. O sea, cuando se apaga la luz, se puede prender una imagen, una luz interna, con alguien que pensó que soñáramos juntos esa realidad. Y cada butaca, cada silla, cada espacio del teatro, allá, se convierte en una suerte de máquina del tiempo, una máquina para viajar al pasado, al presente, a tiempos que no existen, a tiempos reales y a tiempos también de la imaginación, pero también a otros lugares, lugares que pudieron ser o no ser, lugares que podrían plantearse, y ese viaje entre la fantasía y la realidad se nos vuelve como una especie de ventaja evolutiva. Para nosotros en Confama es absolutamente claro que el arte nos permite, pues voy a usar una frase un poco irreal, los artistas recuerdan el futuro y nos permiten a nosotros atisbar una cosa en la que no tenemos ese privilegio, pero además aseguran la memoria. Nada como el arte
puede hacer constancia de la memoria, puede poner en palabras, en gestos, en movimientos, en músicas, en trazos, en colores, lo que no tenemos manera de hacer de otra forma. Y lo hace legible y lo hace perdurable. Y eso es muy, muy importante. Cuando nosotros teníamos muchos más hermanos en la tierra que desaparecieron todos, habían más homos, el Homo sapiens, el Homo habilis, bueno, nosotros somos el Homo sapiens, el Homo habilis, el hombre de Pigmalión, etcétera, etcétera. No éramos más fuertes ni con más capacidad de adaptación que ellos. Lo que teníamos era símbolo. Nosotros lo que tuvimos fue el símbolo fonético, escrito luego, representado alrededor de una fogata, que es tal vez la primera obra de teatro, y ese símbolo lo que nos permitió, además de acumular la memoria y poderla representar, nos genera la posibilidad de tener conciencia y sociedad. Y eso es realmente un poder que a veces las herramientas del poder, cuando se usan, pueden ser muy peligrosas. Nosotros planteamos que nuestro festival debía crecer a la sombra de los árboles más fuertes. Y nunca dudamos, desde que imaginamos que hubiera un espacio de teatro permanente desde Confama en Medellín, en un territorio que nosotros definimos, San Ignacio, que es un pedacito del centro de Medellín, donde están los teatros de Antioquia, los claustros de Antioquia, el archivo, muchas calles hermosas del centro, y nos asociamos con Grupo Argos, Pro Antioquia, la Universidad de Antioquia, nosotros como Confama, para plantear un territorio bajo las premisas de patrimonio, cultura y educación. Dijimos, tiene que haber un evento, un certamen, que anualmente nos plantee una conversación, nos amplíe esa conversación. Y dijimos, tiene que ser el teatro, en el claustro Confama, que empieza obras esta semana. Vamos a trabajar por un edificio con más de 200 años de historia. Vamos a invertir 54 mil millones en los próximos 5 años en ese edificio, por fases, porque no lo vamos a cerrar. Se hizo la primera obra de teatro de Antioquia. En 1822 se presentó ahí El Triunfo de la Inocencia, una comedia francesa. Y dijimos, debe ser ahí. Debe ser el teatro lo que nos concentre. Y llamamos a Octavio, le dijimos, Octavio, no hay mejor curador posible que tú, y queremos estar asociados. No queremos pensarnos una cosa nueva cuando hay gente que ya hizo un camino, recorrió una larga travesía, ha caminado por el mundo de la dramaturgia y del teatro, de la escena, y lo ha combinado con la gestión, con la participación, con la conversación, y en una inmensa generosidad, el Festival de Manizales y Octavio, su director, dijeron, hagámoslo juntos, no hagamos dos festivales. Hagamos un festival que pueda ser el mismo en Medellín y Manizales, y gestionemos juntos. Tenemos que decir, y desde Confama lo decimos muy tranquilos, Octavio es absolutamente generoso, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, y es muchísimo lo que le aporta Confama, no solo en el Festival de Teatro Confama San Ignacio, sino en Circular y el Power y muchísimas otras cosas. Y este año en particular para nosotros es muy importante, muy, muy importante. Se declara el distrito, se va a declarar el área de desarrollo naranja, se empieza la obra del claustro, pero Monita, uno de los compromisos más grandes que individualmente y colectivamente como Confama tenemos nosotros es con este proceso histórico, y la Comisión de la Verdad para nosotros es fundamental. Cuando se planteó en las conversaciones cómo hacemos una lectura, una divulgación y una preservación del legado de ese informe que entregamos el 28 de noviembre, que recibiremos el 28 de noviembre, ahí los festivales dijimos, nosotros debemos de estar. Y la comisión fue inmensamente generosa en la gestión y en el aporte de los recursos y de su capacidad. La Mona ha estado para todas las conversaciones, para todas las discusiones, e indudablemente para nosotros es absolutamente importante, Mona, me voy a robar palabras de ustedes, que Antioquia se reconcilie. Si no hay una reconciliación en Antioquia, no tenemos la posibilidad de una paz duradera. Ni siquiera
la preservación de unos acuerdos. Y eso es fundamental para nosotros y sabemos que eso se hace en lo cotidiano y que el gesto, la mirada, el movimiento, la palabra, el trazo, la fotografía, lo que se pone en la pantalla es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. Mil gracias, Octavio, mil gracias, Mona, y yo no puedo cerrar sin decir que nos emociona estar entre los artistas, que los dos fundadores de este teatro maravilloso, uno de los lugares más importantes de la historia del teatro, y no solo el edificio, sino el lugar como concepto de lo que ha sido la dramaturgia y la puesta en escena de Petra, nos abran y cierran esta mesa. Para nosotros es como una suerte de símbolo, de memoria, es como si estuviéramos entre el paréntesis magnífico de la estética que nos abraza. Mil gracias, Marcela, Fabio, mil gracias, y a todos los que están conectados, que los vemos entre el público, literalmente, yo sé que no parece real, pero vemos esas luces de la gente que está conectada con presencias de cuerpos escénicos, o por lo menos escenográficos, entre nosotros. Muchas gracias por permitirnos hablar de la verdad, que es realmente para nosotros fundamental. Sergio, muchísimas gracias. Y les reitero que también la información del Festival de San Ignacio va a estar en ese enlace de prensa donde pueden ver generalidades, mayor información. Y a lo que se refería Sergio, es de pronto ustedes que están conectados a través de la virtualidad, quienes nos están viendo a través de nuestro YouTube Live, no se den cuenta, pero aquí en el Teatro Petra tenemos un auditorio con más o menos unas, calculamos, ¿qué? 30 personas, 20. Bueno, vivas. 30 personas, y entre las personas para el distanciamiento tenemos algo así como estas mismas sillas vestidas, pero están iluminadas, y es la metáfora de quienes están conectados con nosotros, que sabemos que están conectados con el teatro y con esta transmisión y esta conversación. Marcela, bueno, lo que seguía era que yo debía preguntarte cuál era la participación de Marcela en ambos festivales, pero como las conversaciones son así como un baile que de pronto eso va cambiando, ocurre que nos están preguntando a través del YouTube Live y Actualidad Informativa, que es un periodista que se llama Martín Jair Sánchez, periodista de la ciudad de Manizales, nos pregunta que si la experiencia del Festival Internacional de Teatro de Manizales 2020 desde la virtualidad transformó la forma de hacer teatro, y yo la traslado un poco no solamente a solo la experiencia del Festival de Manizales, sino que en el año 2020 quienes hicieron teatro transformaron su forma de hacer teatro. Entonces la pregunta es, ¿se transformó para siempre? ¿Se transforma solo un momento? ¿Se quedan algunas prácticas? ¿Y cómo se transformó? Ahí me escuchan, es que, a ver, pues para todos, tengo un poquito de gripa, ya prueba negativa de COVID, no se preocupen, pero pues ahora nos volvimos bien responsables con cualquier gripita y prefiero no quitarme los tapabocas por ustedes. Porque ¿se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? yo siempre he creído, claro, esta pandemia nos abocó, digamos, a los grupos de teatro, a los artistas, porque estábamos encerrados a buscar cosas en la virtualidad, en lo digital. El teatro como tal, para mí siempre será presencial. El día que el teatro se vuelva digital, para mí ya no es teatro, para eso está la televisión, el cine, los documentales. El teatro necesita esa comunión, de crear comunidad, de que un público venga a verlo, y es tan así que se abren al 50% y no solamente al Petra llegan, al Colón, a la Candelaria, al Teatro Libre, digo, a los teatros donde hay grupos que no tienen necesariamente sede, pero están haciendo presentaciones, y sabemos que la gente está llegando y que los teatros se están llenando. Siempre en Colombia atraer público nunca ha sido fácil, con o sin pandemia, eso es claro, pero si vemos que después de un año y medio de tanto cierre, la gente quiere volver a las salas, quiero volver a ver a los actores ahí. Yo personalmente, en todo lo que llevamos de pandemia, yo no he visto una sola obra virtual porque no me la soporto. No puedo. Me tocó ver Mansión Gualteros porque me tocó verla. Pero a mí el teatro siempre será presencial. Ahora, ¿qué pasó con Teatro Petra y con muchos compañeros? Que sí aprendimos a hacer cosas digitales que de pronto se pueden mantener. Nosotros sacamos un podcast que la gente lo sigue pidiendo todo el tiempo. Hicimos una master casi,
porque no se llamaba masterclass, de los usos cotidianos en el teatro. Este tipo de iniciativas me parecen interesantes porque uno sí puede trabajar hacia lo digital. De hecho, Mansión Gualteros, cuando Octavio nos invita al festival que es virtual, Fabio la escribe y la ensayamos, pero la grabamos para cámara. Si en estos momentos nosotros quisiéramos poner Mansión Gualteros, tendríamos que empezar a ensayar. Entonces, eso fue, digamos, Fabio la preparó en su cabeza para la cámara, a pesar de que se hizo en el teatro y tenía... Y fue, digamos, otro tipo de experimento, que incluso duraba 35 minutos. Pues generalmente las obras de teatro duran una hora y cuarto, 3 horas ya es un abuso con el público, pero bueno. Entonces, sí creo que hay mucha parte digital de llegarle, digamos, como a otra generación, a los jóvenes, pero que sí hicimos un experimento con RTVC Play, que fue muy interesante porque Fabio creó 6 historias donde cada personaje tenía un mundo, pero era por ver un conflicto desde diferente tipo de las personas. Por poner un ejemplo, un abuso de un gerente con una empleada, un abuso, digamos, sexual y eso. ¿Cómo lo ve el gerente, pero cómo la ve la empleada y cómo lo ven los que están alrededor? Eso está en RTS Play. ¿Qué pasó? Se hizo en el teatro acá. Aquí montamos consultorios, montamos una estrella, montamos una muerte, montamos un colegio, pero se grababa como si estuviéramos haciendo cine. Y de hecho, en la plataforma nos ha ido muy bien. Ya lo pasaron a una plataforma internacional. Entonces, ese tipo de apuestas a mí me parecen interesantes, que sale de la pandemia. Y si los podemos volver a hacer, otros compañeros tienen otros proyectos buenísimos. Creo que Deca Teatro tenía algo con unas llamadas por teléfono. Pero no, a mí personalmente, grabar una obra, entregarla, como digamos, el rollo de la película y pasarla, para mí no tiene ningún sentido. Es eso. O sea, es recopilar algunas de los aprendizajes, pero no volvernos netamente virtuales. No. Ahora, Fabio, estas dos versiones, esta versión de ambos festivales, que además este año tienen esta bonita alianza con la Comisión de la Verdad, que además es un reto muy grande para quienes hacen teatro. ¿Usted cómo la ve ya en formato híbrido? O sea, estamos como pasando poco a poco, pero ahora es híbrido. Yo quiero que nos cuente usted cómo ve esos formatos híbridos para el teatro, primero, y segundo, que nos hable un poco de qué significa para los grupos, para los actores, para la escena teatral, ambos festivales y esta alianza con la Comisión de la Verdad. Pues creo que se unen todos los elementos que uno busca y que uno quiere. Una de las cosas duras de la pandemia es que sí, uno creaba, producía, pero no había circulación. Circulación en la medida en que había una relación con el público o había una relación con otras ciudades como estábamos acostumbrados cada año, que hacíamos 4 o 5 giras al año. Pues no giras completas, pero sí salíamos de nuestro territorio para otras latitudes. Entonces, la pandemia como que nos deja solamente en la creación y en la producción, pero no nos deja la circulación. Entonces, volver ahora a los festivales es como volver a vivir. Siempre hemos dicho que los festivales son el premio, que las giras son el premio para todo el esfuerzo y todo lo que uno se mata en montando las obras. Sí, es la posibilidad de nuevos aires, de nuevos públicos, de recibir otro tipo de comentarios, de experiencias. Eso para nosotros es una fiesta y en este momento lo que necesita el país es ese tipo de festividades. Que esté ahorita respaldado o que tenga como la presencia de la Comisión de la Verdad es pues, más que un honor, porque si uno dice, en esta pregunta tan difícil y a veces tan antipática de ¿el teatro sirve para algo? ¿El teatro tiene alguna función? Entonces siempre es una respuesta complicada y si tiene alguna función sobre la verdad, pues imagínese la emoción. Yo me acuerdo mucho en el Teatro La Candelaria, había un señor que vivía ahí, que se llamaba Don Camilo, vivía con la esposa y era el que cuidaba el teatro.
Él dormía ahí. Nosotros le preguntábamos, don Camilo, ¿y usted de noche aquí no escucha voces? ¿No ve fantasmas? Él decía, pues claro, con todas las obras que han presentado aquí, eso se quedan rebotando los textos en las paredes. Entonces eso claro que se oye. Y entonces uno decía, ¿y no le da miedo? Y dice, no, a mí me da miedo los actores ahí, cuando llegan borrachos y eso. A mí no me da miedo la gente. Entonces yo pensé ahorita en eso, ¿cuál es la verdad? Si el teatro es ficción, ¿los fantasmas forman parte de qué ficción? O sea, los fantasmas serían la ficción de la realidad que es el teatro. Entonces es como una verdad que se multiplica en muchas capas. Y cuando uno decía, don Camilo lo que hace no es quitarme el miedo, no es darme esperanzas, sino es reinterpretar el miedo. Uno reinterpreta ese fantasma al que le tiene miedo y lo reinterpreta a partir de esas palabras tan bonitas que él dice, pues claro, los textos siguen ahí rebotando, pues a uno que, pues obviamente que uno los va a oír. En esa medida sí creo que el teatro en relación con la verdad puede hacer eso. No puede, no sé si da una esperanza, no creo. Sí creo que puede sabotear la resignación, eso sí puede hacerlo. Sí puede sabotear la desesperanza, y no porque de esperanza, sino porque tiene una manera de reinterpretar. Y no se trata de embellecer el horror o embellecer la tragedia, pero sí de alguna manera dignificar a quienes la sufren, dándole una calidad poética. Entonces, en esa medida me siento muy emocionado y muy honrado de estar con la presencia de la Comisión de la Verdad y volver a salir, volver a hacer funciones afuera. Volver a las tablas, volver a respirar. Sí. La primera vez que después de 7 meses de estar cerrado, nos paramos acá y dijimos, después de 7 meses podemos decir, bienvenidos a teatro. La voz se quiebra inevitablemente, como ahorita me está pasando. Mona, después de escuchar la escena viva del teatro en nuestro país, cómo regresan a las tablas con esta fuerza los actores, con esta fuerza los festivales y esa apuesta que ustedes desde la Comisión de la Verdad están haciendo por el teatro, ¿qué tipo de teatro se sueña? ¿Qué espera que pase con ese teatro al servicio de la verdad en estos festivales y de aquí en adelante? Porque esperamos que esto no sea una apuesta de solo un año. Ya la estoy aquí invitando, no, amarrando, no es un amarre ni una alianza, ya es, venga firme el papel, pero sí una invitación a que sigamos construyendo juntos. ¿Cómo sueña ese teatro? Y ese, espero que no les esté sonando horrible a los que están, sí les está sonando horrible a los que se está transmitiendo. Mucho cuidado. Yo llevo toda una vida en el teatro, sí, realmente, y el que hago sí que es cierto, y el que hago ahora sí que es cierto. Creo que me podrían contratar. Yo no sueño un teatro, yo sé un teatro en Colombia, y sé también del teatro internacional que ha venido aquí y que nos ha permitido aprender tanto y vernos en otros espejos que son tan importantes. Por eso también quiero llamar la atención sobre las obras internacionales que también tienen que ver con este conflicto que nosotros vivimos, un poco que nos saquen de la idea de que somos los únicos que vivimos en esta tragedia, también ayuda a la esperanza, pero también hay unos aprendizajes, la obra de España, la obra de Uruguay, son ya obras que vienen a hacernos un espejo. Entonces yo sé, tuvimos una convocatoria pues con IDARTES a los dramaturgos de Bogotá y eso fue una tragedia, escoger las obras de los dramaturgos de este país, es una tarea que yo no hubiera hecho jamás en mi vida. A mí me pidieron que estuviera en los jurados y dije, no tiene riesgos, porque uno sabe lo que se está produciendo en este país, en general en el arte, en general, y yo sí tengo la idea de que los artistas, los grandes artistas, son los hombres y las mujeres de su época, es decir, son los que tienen cosas para decir y te retomo la palabra hermosa que dijiste, Sergio, nos permiten atisbar. Atisbar es una palabra que se me había olvidado que existía y es hermosa porque, si es de pura abuelita, porque anuncian, advierten,
advierten, sí, atisbar, claro, también son una epifanía, anuncian cosas, permiten ver y transmitir cosas que solamente el arte lo puede hacer, y el teatro pues es un arte que tiene demasiados elementos, porque lo que decía Marcela es en la vida real, es en la escena. Yo pues también me niego, yo es que no veo ni siquiera, no me gusta ver ni siquiera películas en televisión. A mí me gusta la pantalla grande, el cine es la pantalla grande. Solamente veo teatro, el de Cine Colombia, porque no puedo ir a Nueva York y a Moscú tanto como quisiera, todos los fines de semana. De resto me niego, porque cada cosa tiene como su nivel de empatía. Y yo quisiera decir que nos soñamos, pues, y sabemos que hay un teatro que nos permite preparar una sociedad para lo que viene, que entendemos que un informe final es un informe que ha de conmover a la sociedad. Es decir, el informe final, la idea del informe final no es contar un cuento, sino generar una movilización social, una conmoción positiva que ponga a la gente en acción, que le permita tomar la decisión de hacer algo para resolver los asuntos que hay que resolver en este país, que todos son muy de fondo, pero que nos sumemos, que dejemos la apatía y la antipatía y la indolencia y también la ignorancia, y yo creo que el teatro contribuye a eso. Tú lo decías también de manera muy, muy, muy clara. Posiblemente no sea la esperanza en el sentido de, pues, nos advierten mucho que ese informe no genere mucho odio, que no genere muchas rabias, que no genere más polarización. Y por supuesto estamos y vamos a hacer un esfuerzo grande porque sea un lenguaje que convoque a una construcción de futuro. Pero la verdad de lo que hemos vivido es absolutamente dramática. Y yo espero que verla condensada en un informe, porque no vamos a decir nada nuevo, también les advierto, nada nuevo, pero sí es una mirada muy integral que supera el asunto de la víctima-victimario, que es un poco donde nos hemos quedado o hasta donde llegó el ejercicio de memoria, estaba muy centrado en la víctima-victimario, y trasciende a los factores de persistencia. Eso pues no es ni cinco de bonito. Pero yo creo que la idea con el informe y el refuerzo y el apoyo y lo que el arte puede hacer es conmovernos, sacarnos de un lugar de la comodidad, de la ignorancia, de la falta de compasión, y ponernos en el lugar del otro, precisamente porque uno puede acercarse más a esos dolores a través de esas metáforas, a través de esos acostumbramientos o de esas naturalizaciones de la violencia. Cuando uno ve la obra de Johan Belandia sobre Dylan, pues es que sabe que Dylan, primero, son muchos, que no es Dylan, que son muchos Dylan, que en Dylan están representados miles de seres que han sido abusados en este país de montones de formas, y que son especialmente abusados porque antes habían sido abusados y despreciados, porque hay un desprecio profundo por esa capa social de negros, indígenas, pobres, campesinos, obreros, etcétera, es enorme. Pero también uno puede entender lo que significa la vida de Dylan, la pérdida de una vida, pero también una oveja que nos puede poner en relación con lo que significa el despojo también, ¿cierto? El desplazamiento, el miedo a esas otras vidas que están ahí, y yo creo que nos pone en la tarea de recuperar nuestra propia dignidad, porque nuestra propia dignidad está destruida porque hemos permitido que se rompa y que se destruya la dignidad de miles de seres. Y yo sí creo que el teatro tiene esa inmensa capacidad. Entonces nosotros
repito, pensamos que la verdad es una oportunidad o es el aporte que nosotros estamos haciendo a la verdad y que la Comisión de la Verdad puede ser una segunda oportunidad para la paz. Y por eso también yo quiero agradecer el entusiasmo y el cariño con el que han acogido esto, que no me parece tan normal. Ustedes es que son muy queridos. Porque Johan y Fabio y ustedes que estuvieron en la convocatoria de los dramaturgos, ver todos estos dramaturgos emocionados con esta convocatoria, a mí me pareció muy extraño porque esto es un aparato de Estado. Esta cosa es de Estado, afortunadamente no es de gobierno, pero es de Estado y puede ser también muy sospechosa, pues, qué irán a contar, qué irán a decir, si irán a ser capaces de decir la verdad o no. Entonces hay un acto de generosidad muy grande de los grupos teatrales, de Octavio, de Sergio, de Confama, de Manizales, de acoger este como un hito de país que nos tiene que ayudar a todos a ser mejores. Gracias. Gracias, Monita. Es que me estaban diciendo aquí por el chat que cuando decías Monita, ¿que a cuál Monita te referías? Ya, si no, no hay sino una vez. Esta es Mona Peliteñida. Usted es la verdadera. Quería invitar a quienes están con nosotros aquí de manera presencial, si quieren formular alguna pregunta, si quieren conversar con nosotros, esta conversación está abierta para ustedes también, que no solamente sea quienes están conectados con nosotros. Entre el público está en este momento Johan Belandi, es que no alcanzo a ver por las luces. Ah, hola Johan, ¿cómo estás? Eres director de Solo, me acuerdo de eso, ahora que va a estar en ambos festivales junto con actores de la obra de Julián Román. ¿Julián Román también está por ahí o no? Sí, hola Julián, ¿cómo estás? Y Juan Pablo Barragán, me dicen, ay, qué bien, pues bienvenidos, gracias por esta apuesta. Abro de verdad la conversación para que conversemos en este momento todos, si tienen alguna pregunta. Mientras tanto, voy a formular una que está aquí. Y quiero decir, perdón, que todos estos artistas han estado súper dispuestos a acompañarnos en un montón de actividades, porque el informe final no es lo único. Tal vez no sea lo más importante, lo más bello y lo más importante es lo que hemos hecho en las comunidades, con la gente, los diálogos, los reconocimientos de responsabilidad, de las solicitudes de perdón, y todos estos señores han estado súper pilos y señores acompañándonos. Entonces, justamente a propósito de lo que estás hablando, nos están pidiendo si ambos directores de ambos festivales, que al final esto parece como un solo festival, y es muy hermoso que eso pase y que sea así, si ambos nos pueden dar un poco más de detalles de esa programación internacional, esa programación de artistas nacionales y específicamente de las obras que tienen que ver con teatro y verdad. Entonces, empecemos por la edad. La edad de cada festival. Yo no estoy hablando de la edad de cada 53 años del Festival de Teatro de Manizales, 4 años del Festival de San Ignacio, que ahora un poco a manera de chiste decíamos que era la edad mental de cada uno de sus directores. Mentiras, no, emocional. Octavio, contemos un poco más de esos detalles. Mira, pásale, Mona, por favor, Octavio, el micrófono. Pasito, por favor, con suavidad, que quienes tienen un audífono conectado en su casa, yo creo que eso les puede sonar igual que cuando el profesor hacía así con las uñas en el tablero. Ah, bueno, pero ahí sí ya no me meto en ese terreno, no nos metemos ahí. La programación internacional, que es muy importante agradecer que toman los riesgos, al final la gente de la cultura y las artes son como el mascarón de prueba de todos los riesgos. Si se lo piensan, son los que primero llegan cuando hay una relación comercial con otro país. Mandan primero los artistas a ver cómo les va. Y luego ya sí se van los comerciantes detrás, ¿no es cierto? Pero siempre somos los que estamos en la avanzada y los que nos interesa, los que tenemos curiosidad, los que rompemos fronteras y tenemos miedo, pero fingimos que no. Entonces, en el componente internacional tenemos que hay un espectáculo español de las Islas Canarias, de la compañía, producción es una obra menos, es una obra menos porque ustedes seguramente muchos han oído que dicen las 10 en España, una hora menos en Canarias, entonces ellos se llaman una hora menos. Y hacen un trabajo muy serio sobre los desplazamientos
y sobre los refugiados. El director y el dramaturgo estuvieron en un campo de refugiados conviviendo, de refugiados sirios en Grecia, conviviendo con ellos, y a partir de ahí crearon un documento que es realmente conmovedor y que nos habla mucho de esos desplazamientos y de esos movimientos de los seres humanos, que movimientos obligados, que lamentablemente también tenemos en Colombia, pero un poco lo quisimos situar en el contexto del universo mundo sobre cómo esta situación se repite y se repite y se repite, y cada semana lee uno las decenas, las centenas de muertos en el Mediterráneo cuando van a tratar de emigrar. Luego tenemos espectáculos que ya trabajan en otros contextos. Hay uno de Argentina, El Jardín Sonoro, en el que 6 dramaturgas, encabezadas por la grandísima dramaturga Bibi Telas, hacen un recorrido por un jardín, y la gente con sus dispositivos descarga la obra y sigue paseándose por el jardín y escuchando la obra. Luego hay otra de Cabo San Roque, que fue el primero que hizo experimentaciones más osadas. Ustedes recuerdan que al comienzo de la pandemia la gente le permitían ir a los supermercados. Entonces, esto es una obra de teatro para supermercado. Ustedes recuerdan que además era el sitio donde los novios que no se aguantaban el confinamiento, pues se citaban. Entonces, encontrémonos en la sección de verduras. Exactamente, pasada de la de pollos a la de pescado, y ahí nos vemos. Entonces, esa es una obra muy, muy, muy interesante, porque efectivamente fue como de una relación muy experimental con el entorno. De Portugal viene un trabajo que también explora la ciudad, se llama Terra Nullius, y es una exploración de la ciudad y hace una cartografía cultural de la ciudad muy teatral, de apropiación de los espacios y los recorridos. Tiene un proceso mucho más largo, pues lamentablemente con todas las limitaciones, ellas quisieron hacer esa exploración y probablemente lo llevemos más allá en los otros años, porque hacen cartografías culturales de las ciudades, pero desde esas perspectivas dramatúrgicas. Entonces va a ser también una primera aproximación de los portugueses en su relación con nuestro entorno. Una propuesta uruguaya, Los 7 pecados capitalistas, en el que entrevistarán periodistas muy importantes, Ana Cristina Restrepo y Claudia Morales, a 7 protagonistas del panorama del poder y de la política de este país. Algunos son precandidatos presidenciales, otros serán de otros sectores, y es interferida precisamente, a cada uno de ellos les toca un pecado por sorteo. ¿Qué tal que fuera del otro? Porque imagínense, o sea, uno desnudo ahí de una vez. Entonces, lo entrevistan, es interferido por un trabajo teatral musical de los actores uruguayos. Entonces, va a ser muy interesante porque va a develar muchas cosas, porque también será en clave del trasfondo de la verdad y el contexto político colombiano. Ese es como un panorama importante de lo que es lo teatral, y tendremos un par de obras de calle. Le Goulou de Francia, que hace un trabajo muy divertido de clown, pero de clown inquietante. Entonces esto va a ser muy, muy, muy atractivo. Luego en lo colombiano tendremos un panorama, lamentablemente, nosotros no tenemos la posibilidad, ya quisiéramos, de tener un panorama mucho más amplio, porque yo creo que el teatro colombiano vive un momento muy feliz. Encuentro propuestas cada vez más interesantes, una riqueza, sobre todo en los textos dramatúrgicos, que ha evolucionado muchísimo. Hace unos años nos quejábamos de la falta de textos. Hoy yo creo que hay muchos textos. Yo fui uno de los jurados de la convocatoria que hizo precisamente la Comisión de la Verdad, y me encontré... Ah, usted fue el que no me eligió. Quedaron de segundas. Fabio, sigue intentando. Como las tapitas de gaseosa. O sea, se los juro,
por las cenizas de mi padre que fuma mucho. Las propuestas, o sea, de todas, no voy a decir que todas eran buenas porque eso sería demagogia de reina, pero por lo menos 10 eran notables. O sea, te juro que yo lo primero que dije a la Mona es, y no podremos levantar plata para montar todo esto. O sea, es que era una cosa excepcional, las propuestas eran brillantes y en verdad nos interesaban mucho. Y ese panorama se refleja en la producción, especialmente en la producción bogotana. Desde luego también hay en diferentes regiones del país. Entonces, ahí estarán varias de esas propuestas que también compartiremos con Medellín. Entonces, ya mencionaban al siempre joven Johan Belandia, siempre será un joven dramaturgo y el tiempo no pasará por él. y Fabio, no les digo ya lo joven que siempre es. Entonces, realmente tenemos también Alex Ploss con esa maravillosa reflexión que se hace desde la danza contemporánea de la mirada del avestruz que todos recordamos, que era brillante y que será también un homenaje a Tino Fernández. Tendremos la otra parte la dirá Sergio para no terminar con diciéndolo todo. Para no contar todas las sorpresas. Justamente José Fernando Rodas de Reconexión Tropicana, que nos había enviado un saludo a través de YouTube, preguntaba por esas particularidades de dramaturgos, escritores, y yo creo que faltan algunas novedades que contar. Entonces, Sergio, te damos la palabra. Bueno, siempre que uno empieza a mencionar se le escapan, pero voy a intentar de no dejar a nadie, porque de verdad esta selección y la curaduría de Octavio fue muy importante. Ya mencionó pues a la Congregación Teatro con la obra que para nosotros nos debemos en Medellín, que es Rojo, y que le insistimos a Octavio, y cuando lo dijimos, él dijo, es obvio, tienen que estar no solo con esa obra, sino con su presencia. Hay una obra, Octavio, que es fácil que se nos pase y no quiero dejarlo, porque estuviste en Urabá aguantando ese clima y recogiste una obra de un grupo emergente, Camaleón de Urabá. La obra es Érase una vez un pueblo bello. Nos parece muy importante llevar un grupo de teatro de la región de Urabá, de esa zona tan importante para nosotros. Y la otra obra, que ya la mencionó Lucía cuando habló, la mencionó Octavio, la vamos a mencionar siempre. Dylan lo vamos a volver a mencionar siempre. Y es Solo me acuerdo de eso. La tuvimos, Johan, en una versión digital preliminar en el festival hace un año, cuando habíamos montado un festival presencial y nos tocó volverlo virtual, y este nos tocó volverlo híbrido. Hay una obra que para Medellín es importante, Manizales también, porque el tango se convierte en un fenómeno social y cuenta una historia de la que no nos podemos despegar, y es Barrio Maleo, del grupo Quinta Picota, que vamos a tratar de que suceda entre tangos, que suceda en una milonga, y que nos podamos bailar ese dolor. En Manizales, Octavio, hay una que tenemos que pensar cómo la llevamos el año entrante a Medellín, a Manizales, perdón, y es la muestra de cantautoras. Y para nosotros es fundamental, ahí están Liana, Mary Helen, Caterine Conca, como una propuesta del género urbano que para nosotros es música, pero también tiene una apuesta escénica que nos parece fundamental. La historia de una oveja y el interrogatorio de los dueños de casa que cada año nos sorprenden y es casi imposible no tenerlos. Hay dos obras de un grupo de teatro de Pereira que nos parecen muy importantes. Una para sala, Pinocho, ese personaje maravilloso en una interpretación hermosísima, y una para calle, una batucada que estará ahí. Ya mencioné el interrogatorio. Bueno, y tendremos algo que nosotros estamos haciendo en el territorio. Yo me vine con el territorio en la ropa, me lo puse, ese es el mapa de San Ignacio,
Y aquí está el claustro. ¿Eso viene a quedar a la altura de qué? Como el corazón al otro lado. Al otro lado el corazón. Así. Déjelo así, Octavio, porque... No, es la bota, Italia es la bota. Todas. Y para nosotros hay una cosa muy importante ahí, y Manizales ha sido un cómplice en eso, porque nos ha ayudado a pensarlo, y es un concepto. Todo el proyecto de San Ignacio piensa que debe haber un orden en las cosas, y el orden de los factores sí altera el producto, porque como estamos pensando, y lo estamos pensando de verdad, en intervenir el territorio de manera positiva, el orden debe ser residente y visitante, no al revés. Toda intervención estética, urbana, del hábitat, del patrimonio, de la educación, de la cultura de ese territorio, para nosotros va en ese orden, residente y visitante. Para nosotros cada grupo de teatro que llega a la ciudad de Medellín debe ser recibido por un grupo local. Y ese grupo local lo recibe en el aeropuerto, le ayuda en el montaje, lo mueve en la ciudad y se generan intercambios muy importantes. Pero además, esos grupos nos ayudan a ponerle un concepto adicional a ese festival. Nos tocó repetir, culpa de Octavio, el año pasado puso una frase que se nos pegó muy fuerte, una palabra o un par de palabras, y es algo cruje. E hicimos una convocatoria para poner a los grupos del territorio. En el territorio está el Teatro Pablo Tobón, el Matacandelas, la Oficina Central de los Sueños, el Porfirio Arbajacop, el Trueque, Elemental Teatro, está el Pequeño Teatro, el Teatro Popular de Medellín. Bueno, están definitivamente actores muy importantes del teatro en Antioquia, y les pusimos el reto de crear algo digital el año pasado, y este año les vamos a proponer crear algo de calle para presentar desde una ventana, desde un tapete, desde una sala, desde una terraza, desde un lugar, bajo la premisa de que no podemos tener más recursos en el marco que en la pintura, o más recursos en la tarima que en los artistas, y tenemos que tener la capacidad creativa. Y ahí estamos planteando cómo desmovilizarnos, Mona, del teatro de operaciones, cómo no tener más conciertos para delinquir, cómo no tener más actores del conflicto, cómo, y repito la palabra, desmovilizarnos del patriarcado y buscar esa fórmula en la que todos podamos estar, cómo desarmar nuestro lenguaje, cómo reparar al que consciente o inconscientemente hemos dañado, y cómo reconocerlo, cómo no olvidar el dolor ni la alegría. Y Mona, lo que dijiste, cómo generar una conmoción positiva, pero también poética, y en la poesía cabe todo el dolor y todo el horror. El arte nos abre ventanas y puertas, cuidado, también abismos, y que esto nos active y nos movilice. Muchísimas gracias. Yo creo que hay demasiadas cosas por hablar, por quedar entre el tintero, pero pues ya teníamos una hora de transmisión, tenemos también algunos medios de comunicación que nos acompañan esta tarde de manera presencial y están esperando para poderlos entrevistar. Entonces no nos queda más que recordarles las páginas web a través de las cuales pueden ampliar la información: www.festivaldeteatrosanignacio.com y www.festivaldemanizales.com.